Rick Mundo, no, no puede ser. ¿Qué te ha dicho? Que habíamos cometido un terrible error. ¿Hemos ayudado a los malos? Yo. Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido. Ya basta. ¿Podemos irnos ya? ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro. Chico, lee esto. Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo. Si mamá estuviera aquí... Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos haciendo esto. Atreus. Olvídalo. Vale. Entonces... ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes. Nah, no estaba allí. Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... ¡Vigila esa lengua, chico! Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera. Y yo lo haré a la mía. Lo siento. No sabía que... No. Lo entiendo. No sabes cómo soy. Sé que no ha sido fácil. En la luz, sentí pasar solo un momento. Si eso te sirve de algo. Me alegro de saberlo, de verdad. Entonces, ¿volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al Aliento Negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Bueno, ¿qué me decías de la Guerra de Madre? Recorrió el camino del guerrero, pero su guerra consistía en seguir viviendo, enfrentarse sola a un mundo cruel. ¿Y por eso pidió a Sindri y Brock que le hicieran el hacha? Tenía la fuerza para blandir un arma así, y la sabiduría para usarla para hacer el bien. Se encomendó a proteger a los más débiles. ¿Entonces ayudaría a los elfos? No. Observador. Soy famoso por mi atención al detalle. Parece que os estáis preparando para un viaje muy largo. En Midgard hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal. Está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún reino le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Sindri. No las merece. Ah, y si encontráis la piedra de afilar, pues...
Sería estupendo que me la trajerais. Os aconsejo precaución si vais al almacén. Estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias. ¿No se molestará si le robamos sus cosas? ¡Oh! ¿Qué va? ¡Está muerto! ¿Eso cree? Ah, disculpa. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le pertenecen a uno. ¿Y a qué le has echado el ojo? Y ya estoy contigo. Sí, no tenéis prisa. Padre, tengo que confesarte una cosa. Las voces de mi cabeza no es la primera vez que las oigo. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles. Por eso no quería pasar. ¿Te habló? Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal, lo que temía. Avísame si vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Lo prometo. Tenemos la luz. A Midgar. Qué raro es pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos hiciera viajar sin movernos.
Brock, hemos vuelto de otro reino y de ver a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? ¿Mm? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui. ¡Ah! Intentaba arrastrarme junto a él. ¡Ah! ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia. Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. ¿Qué has hecho? Mejorarla. Bien, cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Anbari, que trabaja junto a las minas de Bolundur. No sé nada de él desde hace, no sé, unos 100 inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Lleva un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Anbari, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. Chaval. ¿Seguro que quieres eso? ¡Que te den! Del camino de vuelta al Aliento Negro. Por supuesto. Tenemos que atravesar el puente hasta la Torre de Vanaheim. ¿Vamos a por el Aliento Negro o a explorar? Tú decides. Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca, al salir de la cueva de la bruja. ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana. El sol está ahí, así que... Eso es el sur. ¿Oeste? ¡Estoy detrás! ¡Enemigo caído! Son diferentes a las demás. Menuda estatua.
¿Quién crees que la hizo? No lo sé. Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. Ella podía luchar, ¿verdad? Sí, luchó de maravilla. ¿Echamos ancla en esta playa? Son de madera. Eso es un brasero. ¿Un brasero? Parece que tiene algo escrito. ¿Quieres que lo lea? Eso. Un espíritu. ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo e imprudente. Ten cuidado al encender esos braseros. Las llamas atraen a la Sellor y a los caminantes de Hel como si fueran polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Liberarnos? Hay más espíritus. El lago de los nueve está lleno de ellos. Muchos pueden salir de este reino. Pero algunos afortunados seguimos en Midgar hasta resolver nuestros asuntos. ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicisteis. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. ¡Hala! ¡Ha desaparecido! Vamos, no nos distraigamos.
dónde. Pronto podremos traducir esas runas de Muspelheim. Supongo que deberíamos estar atentos a otros espíritus. ¿Qué he dicho de las distracciones? Parecía que necesitaban ayuda. Son espíritus, chico. Muertos. No tienen necesidades, solo deseos. Me siento mal ignorándolos. Superarás ese sentimiento. Madre habría querido ayudarles. ¿Qué dices, chico? Nada. Eso pensaba. Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. ¿Suena divertido? ¿Te acuerdas de alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la de Freya? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. No sueles contar muchas historias, ¿verdad? Tesoros de todos los reinos. ¿Ragnir estuvo también en Alfheim? No lo sé. ¿No sientes curiosidad? Él es interesante. Vamos a ese almacén a recoger cosas útiles para el viaje, no para saber más sobre ese enano. Vigilad vuestras espaldas cuando estéis en el almacén. No me gustaría perder a mis fieles clientes. Ladrones. Vaya, se han adelantado. Yeah, bravo!
hice bien. Estás más atento. Hay algo ahí arriba. ¿Dónde vamos ahora? ¡Hala! Es otro mapa del tesoro. Los ladrones lograron entrar. Espero que dejaran algo del tesoro. ¡Liosta! Ni Drogur, ni tesoro mágico, ni piedra de afilar. Ten pocas expectativas y evitarás las decepciones, chico. ¡No te levantes! Te han cogido desprevenido. ¡No los esperaba! Exacto. Thank you.
Aquí no hay más que veneno y la estatua de un pajarraco. Y recursos útiles, que es por lo que vinimos aquí, chico. Pero ya han vaciado muchos de estos cofres. Los ladrones. Espero que dejaran la piedra de afilar de Sindri. Me da buena sensación. Puede que encontremos la piedra de afilar. Recuerda lo que te dije de las expectativas. Ten pocas, ya sé. Pero me da buena sensación. Adiós a la buena sensación. Esta vez estaba prevenido. Lo vi. Entonces, pocas expectativas y estar siempre en guardia. Es un equilibrio delicado. Espera lo peor. No des nada por hecho
y prevé siempre un ataque. ¿Es mucho que memorizar? Piedra de afilar. Solo falta una sala. No hay que tener expectativas, pero ¿crees que estará allí? No. ¿Measte en mi cadáver, desagradecido? ¿Quiénes sois? Busco una piedra de afilar. ¿La has visto? Sí. Había una en esta sala. Mi hijo afiló su daga con ella antes de clavármela en la espalda. ¿Qué? Ese cabroncete creía que ya le tocaba liderar a mi gente. Fui duro con él, lo admito. No debería sorprenderme. Yo le hice lo mismo a mi padre cuando tenía su edad. ¿Mató a su propio padre? ¿Dónde está ahora? ¡Ja! Quizás sea un cabroncete, pero es mi cabroncete. No conseguirás nada de mí, necio. Entonces lo hará su daga. ¡Eh! ¡Es mía! ¡Eh! Venga, chico. Nos marchamos. ¡Muérete! ¡Atención!
Somos imbatibles. Para ser dos fifels paliduchos sabéis luchar. Lo reconozco. Sí, claro. No parece que fuera un gran padre, pero... Solo conoces media historia. Supongo. Expuesto.
estoy listo. Se ha acabado, ¿no? Bueno, ¿qué os pareció el alma? No encontramos la piedra. Esta daga es del ladrón que se la llevó. Se llevaron todo lo mejor. ¿Ah, sí? Bueno, pues tomad esto, a cambio de la daga. La daga que me trajisteis es muy interesante. Un diseño sencillo, pero la fabricación es sólida. ¿En qué parte del templo estaba? En un ladrón. ¡No! Dijo que pertenecía a un clan más grande. ¿Se llevarían ellos la piedra? Es muy posible. Sé que he visto antes este diseño. Me vendría bien distraerme. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué más necesitabas? ¿Tipo de fe? ¡Curioso! ¿Llevabais esto encima? Bien, bien. Y no os olvidéis de respirar. Me alegro de ayudar.